Nuevamente, muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy y que se han conectado desde distintas partes del mundo para escuchar, conocer y compartir las distintas iniciativas que se están implementando en el mundo con el objetivo de mejorar las oportunidades de acceso al empleo y TIC para personas con discapacidad. Para quienes no me pueden ver, soy una mujer de tez blanca que hoy ando vestida con un pantalón negro, una polera roja y tengo discapacidad, por lo tanto estoy sentada en una silla de ruedas. Ha llegado el momento de comenzar con nuestros primeros discursos principales. Nuestro primer tema es el empleo inclusivo, la visión de la OIT y del BID. Conoceremos las perspectivas de empleo inclusivo de los organismos internacionales. Contaremos con las presentaciones de Daniela Vaz, directora de la División de Desarrollo Social Inclusivo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, y de Fabio Bertranú, director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para el Cono Sur de América Latina. Bueno, así es, Carolina. Antes de continuar, me gustaría describir, para aquellos que no me pueden ver, soy una mujer de tez clara. Hoy día estoy ocupando un pantalón y una chaqueta de color café marrón y ocupo un pañuelo en el cuello. Tengo la especial misión de presentar a Daniela Vaz, quien desafortunadamente no pudo estar con nosotros en vivo el día de hoy. Daniela es directora de la División de Desarrollo Social Inclusivo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Ella es politóloga con especialidad en política internacional, periodista titulada y coach multicultural. También desempeñó funciones directivas hasta el año 2000 en el sector privado en Italia. Para nosotros es un verdadero honor contar con su presencia en esta conferencia por segundo año consecutivo y estamos muy agradecidos de escuchar su experiencia. Estimados colegas y distinguidos participantes, como directora de la División para el Desarrollo Social Inclusivo de las Naciones Unidas y su Departamento de Asuntos Sociales y Económicos, tengo el honor de unirme a esta Zero Conference sobre el empleo y las TICs para hacer una charla principal en esta sesión plenaria sobre el empleo. Tal como se me ha solicitado, presentaré una visión general del marco de políticas que apoyan un empleo inclusivo para las personas con discapacidad y su estado actual, especialmente a la luz de la crisis del COVID-19. Y también exploraré un número de recomendaciones de políticas y soluciones innovadoras para seguir progresando. Mi pregunta es entonces, ¿deberían las personas con alguna discapacidad ser contratadas? Y recordemos que no hablamos acerca de un grupo homogéneo de personas, dado que hay muchos tipos diferentes de discapacidades físicas, sensoriales y de todo tipo que son a veces incluso invisibles y que se pueden considerar desde diferentes perspectivas morales, legales o económicas. Y, por ejemplo, cuando hablamos del aspecto moral, estos son los valores de una cultura o, en otros casos, la imagen de una empresa. En otro ejemplo, en términos económicos, si hay un precio más alto para los gobiernos tener ciudadanos sin empleo y para las empresas que pueden recibir subsidios u otro tipo de incentivos. Y entonces tenemos, por último, el aspecto legal. Con respecto al empleo, es un derecho fundamental y es esencial para el objetivo del bienestar y la dignidad, incluyendo a las personas con discapacidad, y poder trabajar tiene un impacto positivo sobre la inclusión social y también sobre la calidad de vida en general de una persona. Y yo sé de lo que hablo. Como ven, desde que yo era joven, yo he sido parapléjica y desde entonces he sido usuaria de una silla de ruedas. Y créanme, yo sé de lo que hablo aquí. Así que además de compartir con ustedes
lo que es importante y fundamental para el trabajo digno, también quiero compartir con ustedes desde una perspectiva personal lo esencial que es el empoderamiento económico y de la misma manera una vida independiente para una persona con discapacidad. Ahora, el empleo y el trabajo digno, como lo dije, son los medios más efectivos de romper el ciclo vicioso de la pobreza y la marginalización que muchas personas sufren o son vulnerables a ello, con o sin una situación de discapacidad. Ahora, el potencial personal de cada persona con discapacidad es algo que no se puede desarrollar debido a la discriminación que existe en el mundo laboral y en los procesos de contratación, incluyendo diferentes sesgos acerca de la capacidad de trabajo que tienen las personas con discapacidad, que es exacerbada por espacios de trabajo no accesibles y servicios de trabajo que no responden a lo mismo. Hay diferentes acuerdos internacionales que hablan específicamente acerca del derecho de las personas con discapacidad de tener un empleo. Y esto se encuentra en el artículo 27 de la Convención de Hecho acerca de los Derechos de las Personas con Discapacidad, o CRPD. Y entonces tenemos la Agenda del 2030 para el Desarrollo Sustentable y todos sus objetivos de desarrollo sustentable, que son 17, que han sido adoptados en el 2015 por la Asamblea General de la ONU. Y eso incluye el objetivo número 8, que es un empleo completo y productivo y trabajo digno para todas las personas. Analicemos el objetivo 8.5 de este objetivo en particular, que busca tener un empleo completo y un trabajo digno para todas las mujeres y hombres, incluyendo de manera explícita aquellas personas que tienen alguna discapacidad y también un pago igual para un trabajo de igual valor de aquí al 2030 y aún más allá. Ahora, hay acuerdos internacionales más recientes, como el del 2015 con la Agenda de Acción, que habla acerca del financiamiento del desarrollo, y el Camino de Samoa de 2014, que hablan acerca de las circunstancias especiales de aquellas pequeñas islas en desarrollo que incluyen oportunidades laborales iguales para las personas con discapacidad. Y también se insta la participación completa e igual de mujeres y hombres, incluyendo a personas con discapacidad en el mercado laboral formal. El último acuerdo destaca la alta tasa de desempleo entre las personas con discapacidad y llama a un desarrollo de habilidades técnicas y de habilidades de emprendimiento para las personas con discapacidad con la participación de todas estas personas. Considerando que el turismo es un pilar muy importante para aquellas pequeñas islas, incluyendo algunas de ellas en América Latina, el Camino de Samoa destaca el mejorar las oportunidades de empleo para las personas con discapacidad en un desarrollo de turismo sustentable. En el CRPD y en los Objetivos de Desarrollo Sustentable se reconoce la importancia de la educación y las oportunidades de trabajo, incluyendo una capacitación continua. El CRPD también llama a tomar pasos para habilitar a las personas con discapacidad para que tengan un acceso efectivo a las escuelas técnicas y a la capacitación continua para que puedan tener programas y directrices de educación y también servicios de colocación en empleos, además de la necesidad de crear sistemas educacionales inclusivos. Y estas alianzas con el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 4, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con tener una educación de calidad inclusiva para todo el mundo y que nos entregue oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, especialmente con su Objetivo 4.5, que enfatiza la importancia del acceso igual a todas las personas con discapacidad a todos los niveles de educación y capacitación técnica. Y aún más, el CRPD incluye otras provisiones para optimizar las oportunidades para personas con discapacidad, para que ellas puedan participar en el mercado
laboral, como por ejemplo crear conciencia de las capacidades de las personas con discapacidad y una mayor accesibilidad a los ambientes físicos, al transporte, a la información y a la comunicación. En el 2018, datos publicados con respecto al desarrollo de discapacidad como parte de una visión general de la situación de las personas con discapacidad en muchas esferas de la vida, incluyendo el empleo. Y los hallazgos indican que nuestra sociedad sigue teniendo mucho que hacer para lograr que el empleo inclusivo sea una realidad para todo el mundo. De nivel global, las personas con discapacidad siguen teniendo acceso limitado al mercado laboral. El empleo en comparación con la población de 15 años o más es más o menos la mitad de aquellas personas que no tienen una discapacidad, y adicionalmente las personas empleadas con discapacidad tienden a ganar menores salarios que sus contrapartes que no tienen ninguna discapacidad. Y la falta de lugares de trabajo y lugares de vivienda accesibles e inclusive disminuyen más la capacidad de acceder a estos empleos. Y se ha sugerido que un tercio de las personas con discapacidad consideran su lugar de trabajo un lugar de trabajo no accesible. Y mujeres con discapacidad siguen estando en una desventaja desproporcionada en su oportunidad de tener empleo y a menudo enfrentan una doble discriminación debido a su género y a su estado de ser una persona con discapacidad. En comparación con un hombre con discapacidad, las mujeres tienen una mayor probabilidad de ser desempleados o de encontrarse inactivas en el mercado laboral y tienen una menor probabilidad de trabajar en puestos de liderazgo y de decisión, tal como en la legislatura o en posiciones senior. Y también las personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual o psicosocial y una persona con autismo son las personas que tienen la menor probabilidad de ser empleadas. Solo en algunos países la legislación promueve su inclusión social y económica. Sin embargo, la educación y las oportunidades de empleo no son demasiado útiles, tal como lo dije, si el transporte y otros servicios básicos, como por ejemplo baños, cafeterías y otros lugares razonables y otras herramientas para poder realizar el trabajo no son accesibles y no son posibles de usar. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, hay muchas buenas prácticas e historias de éxito de las cuales podemos aprender. Países en todo el mundo han adoptado leyes de empleo y políticas que protegen el derecho de las personas con discapacidad para tener un acceso a iguales oportunidades de empleo. De hecho, más del 60% de los países en este momento tienen provisiones en sus leyes laborales que prohíben la discriminación laboral sobre la base de una discapacidad y que de hecho apuntan a garantizar una igual paga para una persona con discapacidad y aún más que eso. Algunos programas nacionales entregan apoyo financiero a aquellas personas con discapacidad para que puedan acceder a capacitación y a educación. Entonces, para mejorar el empleo de las personas con discapacidad, necesitamos entonces que los empleadores contraten a cierto porcentaje o a cierto número de personas con discapacidad, y esto ha sido adoptado por al menos 99 países. Ahora, típicamente las cuotas van de 1 a 15% y el sistema de cuotas más efectivos también incluyen el pago de una multa por parte de aquellas empresas que no cumplan por cada persona con discapacidad que no se encuentre contratada, y eso contribuye a un fondo especial que se utiliza para financiar entonces programas o medidas de empleo inclusivo. Ahora, a pesar del progreso que se ha realizado, la pandemia del COVID-19 ha exacerbado los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad en el mercado laboral. Quiero decir, esta pandemia ha sido un desafío para todo el mundo, así que pueden imaginar entonces el impacto que ha tenido y que tiene sobre las personas con discapacidad en general en todos los aspectos de la vida. Pero hoy en día nos concentramos en el empleo. Más de la mitad de las personas con discapacidad tuvieron que pasar a trabajar de manera remota y han indicado que han experimentado barreras de telecomunicación y de teletrabajo, básicamente debido a las brechas
en el acceso a computadores y a Internet. Muchos trabajadores con discapacidad han perdido sus trabajos porque a medida que las empresas iban disminuyendo sus presupuestos para enfrentar los desafíos de la pandemia, las personas con discapacidad a menudo son los empleados que son los primeros en ser despedidos. Ahora, habiendo dicho esto, la pandemia también ha creado oportunidades. Por ejemplo, hay algunas barreras que se mantienen, pero la respuesta al COVID-19 ha aumentado el trabajo remoto en casi todos los países, lo cual tiene el potencial de aumentar la facilidad y la disponibilidad de puestos de trabajo para personas con discapacidad. Sin embargo, eso no significa que tengamos que dejar de eliminar las barreras de la arquitectura. La posibilidad de trabajar de manera remota no significa que esta sea la única solución, sino que es una posibilidad adicional. Por supuesto, podemos hacer eso y podemos trabajar de manera remota con la condición de que ciertas plataformas de acceso sean creadas, diseñadas y mantenidas con la accesibilidad para todos nosotros en mente. Necesitamos volver a reconstruir algo mejor y en conjunto identificar soluciones que nos permitan implementar el CRPD y la Agenda del 2030 a medida que nos recuperemos y reconstruyamos de la pandemia. Ahora, la cooperación internacional puede jugar un rol muy importante para promover la inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral. Entonces, en términos de el trabajo en esta área, la división que yo lidero, que es la División para un Desarrollo Social Inclusivo, ha estado implementando un proyecto acerca de empleo joven con discapacidad en Argentina, Ecuador y Perú. Y bajo esta iniciativa, el gobierno de Ecuador ha desarrollado directrices para los empleados para que puedan establecer buenas prácticas en el empleo de personas jóvenes con discapacidad. Y las directrices van a ser validadas y entonces serán la base para talleres de capacitación. El gobierno de Perú, por su parte, ha entregado módulos de preparación para el gobierno a nivel local y regional y también para representantes de ONGs y diferentes organizaciones de personas con discapacidad. Y los módulos se centran en una comunicación exitosa en el mercado laboral, la creación de conciencia en el ambiente de trabajo y un marco legal para los ajustes razonables necesarios. Estos proyectos incluyen también actividades específicas para el COVID. La CEPAL ha publicado el reporte COVID-19 y las personas con discapacidad en América Latina, mitigar el impacto y proteger los derechos para asegurar la inclusión hoy y mañana. Y en este reporte entrega una revisión acerca de las respuestas al COVID-19 entregadas por los gobiernos en la región de América Latina y considera cómo la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto sobre la inclusión laboral de jóvenes y adultos con discapacidad. Y además de eso, el proyecto apoya un taller sobre los desafíos del empleo de personas jóvenes y adultas en el contexto de la pandemia del COVID-19 con la participación de representantes del gobierno de Argentina, Chile, Ecuador, Colombia y Perú y también organizaciones de personas con discapacidad. Por supuesto, nada acerca de nosotros sin nosotros. Así que el taller entonces ha creado sinergias y la oportunidad de tener cooperación sur-sur y de la misma manera oportunidades para aún mayor colaboración. Y hablando acerca de las brechas actuales del empleo, para las personas con discapacidad hay diferentes organizaciones y partes interesadas relevantes que deben asegurar que las legislaciones nacionales protegen a las personas con discapacidad de la discriminación en todos los temas laborales. Los gobiernos pueden jugar un rol muy importante contratando a personas con discapacidades en el sector público, incluyendo también provisiones que insten a las empresas a emplear a personas y también en sus procesos de compras públicas. Are key to support
y los servicios que son claves para apoyar la entrada y la retención del mercado laboral, que deben ser inclusivas también para las personas con discapacidad, incluyendo los servicios públicos, la educación, el emprendimiento, la capacitación y también los sistemas de microfinanciamiento, porque como ven, las políticas también deben implementarse para facilitar la retención de los trabajos y las opciones para volver al trabajo para aquellas personas que hayan adquirido una discapacidad, incluyendo personas que tienen condiciones de salud mental. Por lo tanto, para promover la participación de personas con discapacidades en el mercado laboral, la protección social debe ser diseñada para entregar una seguridad de ingreso y apoyo para las necesidades y para los costos extras relacionados con las discapacidades, invertir en el monitoreo y la evaluación de las políticas y en sus resultados es algo que también es necesario para mejorar la condición de las personas con discapacidad en el empleo, y se deben crear sistemas robustos, se deben reunir datos de alta calidad con respecto al desempleo de las personas con discapacidad, y el Estado debe también apoyar el empleo de las personas con discapacidad en el sector privado, donde las cuotas se deben asegurar, se deben emplear con un sistema de evaluación efectivo en todo el desarrollo de la carrera de las personas que tienen discapacidad. Y quisiera concluir solicitándonos a todos nosotros que recordemos que una persona con discapacidad a menudo tiene mayor probabilidad de encontrar las mejores soluciones a problemas complejos e inesperados, porque de hecho nosotros, me incluyo a mí misma, teniendo una discapacidad, nosotros estamos lidiando a veces con situaciones personales difíciles en ambientes que no siempre están hechos para acomodarse a nuestras necesidades, y nosotros debemos adaptarnos y encontrar soluciones para problemas y soluciones en la vida que las personas con sin discapacidad no enfrentan. Y ahora con el COVID y con los diferentes ambientes se ha tenido a personas con discapacidad con diferentes niveles de discapacidades, y ahora la implementación de la convención y de los ODS son clave para asegurar que nuestras habilidades sean empleadas para mejorar el bienestar de la comunidad en la cual vivimos, para las personas de todas las edades y con todo tipo de capacidades en nuestro planeta. Muchas gracias. Le agradecemos a Daniela y a todo el equipo de la División de Desarrollo Social Inclusivo de UNDESA el poder contar con sus palabras el día de hoy. Para continuar con nuestro bloque, presentaremos a nuestro siguiente invitado. Tengo el honor de presentar a Fabio Bertranú. Él es el director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para el Cono Sur de América Latina. Fabio es doctor en economía y está especializado en temas de mercado, de trabajo y empleo, protección social, seguridad social y pensiones. Es funcionario de la OIT desde 2001. Vamos entonces a escuchar esta interesante presentación. Permítanme comenzar agradeciendo la invitación de Zero Project a esta importante conferencia para aportar en el fortalecimiento del compromiso de los actores institucionales, productivos y sociales para promover, proteger y avanzar en los derechos de las personas con discapacidad y mejorar su vida cotidiana. Entre ellos, el derecho al trabajo y más precisamente al trabajo decente. Tenemos que ampliar en forma más decisiva nuestro trabajo por los derechos de las personas con discapacidad. La Organización Internacional del Trabajo, junto a sus constituyentes tripartitos, los gobiernos, los empleadores, los trabajadores, están comprometidos en dialogar y discutir, como propone esta conferencia, los modelos más innovadores para fortalecer el empleo inclusivo y el desarrollo de innovación tecnológica que apoye la inclusión, pero también explorar las formas más efectivas para promoverlas y difundirlas.
Creo que estamos frente a fuertes encrucijadas que nos presenta la convergencia de tres importantes tendencias y circunstancias actuales. Una primera dimensión tiene que ver con las tendencias que impone esto que denominamos los desafíos sobre el futuro del trabajo. Los últimos años estuvimos discutiendo intensamente sobre estas dimensiones y en 2019, justo antes de la pandemia, luego de varios años de debate, convergimos en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, en la denominada Declaración del Centenario de la OIT por el Futuro del Trabajo. Esta declaración, que reúne las voluntades y los diálogos de los actores del mundo del trabajo, comprende la renovación del paradigma de desarrollo, incluyendo principalmente la dimensión medioambiental, la necesidad de contar con una agenda mucho más transformadora en materia de género y de inclusión de la mujer, pero por supuesto también las consecuencias y oportunidades que otorga la revolución industrial 4.0, esta mayor y creciente automatización y digitalización que enfrenta el mundo de la producción y el trabajo. El segundo factor importante tiene que ver con los temas estructurales de nuestra región América Latina y el Caribe. La gran heterogeneidad productiva, la convivencia de sectores modernos que están integrados al mundo globalizado junto a otros sectores que tienen un rezago muy importante en materia de productividad, que no tienen acceso a la integración y a las cadenas mundiales de suministros, el acceso a políticas productivas y comerciales, y esto genera alta informalidad y precariedad laboral. Esta dualidad nos entrega como resultado persistentes brechas y desigualdades productivas y sociales que son mayores que las que tienen otros continentes. Y finalmente, el tercer factor es la pandemia por COVID-19, que ha producido la mayor caída del Producto Bruto Interno que tenemos registro en nuestra región, con consecuencias muy importantes en la destrucción de empresas, en la destrucción de empleos, en la caída de las horas trabajadas. En 2020, América Latina fue proporcionalmente la región más afectada del mundo por la pandemia, con una pérdida estimada de 23 millones de empleos. Y los sectores más afectados fueron justamente donde está mayormente concentrado el empleo de las personas con discapacidad. Los servicios personales, el comercio, las actividades laborales en la economía informal, como por ejemplo el comercio callejero. Si bien la recuperación económica está en marcha, las cicatrices que va a dejar la pandemia en el empleo y las capacidades de las personas serán sin lugar a dudas de mediano y largo plazo. Ahora bien, ¿cómo renovar e impulsar nuestra agenda de inclusión y eliminación de barreras para las personas con discapacidad? Desde la OIT promovemos una agenda de trabajo decente, que es parte de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Nuestra contribución se materializa principalmente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, sobre crecimiento y trabajo decente, pero también en otros ODS que promueven la protección social universal, el fortalecimiento de los pisos de protección social, la igualdad y la no discriminación. De esta forma, ante los efectos globales de la pandemia, los actores tripartitos del mundo del trabajo que conforman la OIT hicieron hace pocas semanas atrás, en la Conferencia Internacional del Trabajo, en junio del 2021, un llamado mundial a la acción para la recuperación centrada en las personas. Este es un llamado colectivo, con responsabilidades no solo para gobiernos, sino también para las empresas y las organizaciones de trabajadores. Este llamado para la acción tiene un énfasis en lo que llamamos para que la recuperación sea mejor. La crisis ha sido devastadora para muchos y muchos que tenían empleo antes de la pandemia. Ha generado, debido a las medidas sanitarias y de restricción a la movilidad, una masiva salida del mercado de trabajo, especialmente de mujeres y jóvenes, y otros grupos expuestos a mayores vulnerabilidades, como por supuesto son las personas con discapacidad. Ahora bien, la recuperación nos entrega una oportunidad, y esta oportunidad tiene que ser para que esta recuperación, como decía anteriormente, sea mejor.
No dejar a nadie atrás, entregando igualdad de posibilidades para las personas más rezagadas y excluidas de las ocupaciones, tanto tradicionales como las nuevas que está generando esta transformación productiva y digital en marcha desde hace unos años atrás. Por ejemplo, el teletrabajo emergió con fuerza como respuesta para reorganizar la producción y la continuidad de las operaciones de las empresas y actividades gubernamentales. Esta modalidad ciertamente posibilitó mantener empleos y generar algunos nuevos para personas que enfrentan barreras para el ingreso al mercado de trabajo. Sin embargo, también trae aparejados nuevos riesgos, por ejemplo, en materia de seguridad y salud en el trabajo, los riesgos, por ejemplo, psicosociales. También pueden producir otro tipo de barreras, por ejemplo, los que se vinculan con las brechas en las habilidades digitales. Y este es un tema sumamente sensible para diseñar políticas de inclusión laboral para las personas con discapacidad. Por ello, es clave avanzar y repensar dos tipos de políticas e instrumentos. Primero, avanzar y profundizar la transformación de las instituciones del trabajo. Aquí me refiero tanto a las instituciones laborales, que tienen que ver con la formación para el trabajo, los servicios públicos de empleo, la administración del trabajo, incluyendo la inspección laboral, la seguridad social, como también las regulaciones sobre las relaciones de trabajo, ¿sí? Y más notoriamente lo que refiere a la negociación colectiva. Vinculado con este último tema, el segundo ámbito es reivindicar el diálogo social para el trabajo, el empleo y la inclusión. Estos espacios e instituciones de diálogo social deben incluir más decisivamente a las personas con discapacidad. Esto permitiría avanzar y establecer nuevos consensos, pactos sociales que permitan delinear hojas de rutas donde las personas con discapacidad tengan visibilidad para los gobiernos, las empresas y los sindicatos. Desde la OIT, además de trabajar con nuestros tres constituyentes, estamos apoyando distintas iniciativas, como por ejemplo con los gremios empresariales para que desarrollen redes de empresas inclusivas. Continuamos colaborando con la cooperación técnica que permita ampliar el desarrollo profesional, en particular en estrategias y metodologías que lleven a mejores acondicionamientos razonables en el lugar de trabajo. Así también promovemos que las instituciones públicas y las empresas puedan mejorar la accesibilidad física y digital mediante la aplicación de los principios de diseño universal y mediante la eliminación de barreras existentes, tanto físicas como no físicas. En estas últimas son las que generan, por ejemplo, factores como la discriminación social, las barreras lingüísticas, los horarios inflexibles, los estereotipos culturales y los entornos de aprendizaje que no son inclusivos. Permítanme terminar volviendo a destacar que es esencial trabajar en forma conjunta a través del diálogo social con trabajadores, con empleadores e instituciones de gobiernos. En particular mediante actividades que profundicen la sensibilización y formación para los distintos públicos de interés, con el fin de propiciar la configuración de una real cultura en la que todas las personas sean valoradas. Muchísimas gracias y les deseo éxito en la conferencia y en las deliberaciones. Te damos nuevamente la bienvenida, Fabio, y agradecemos tu disposición, apoyo y presencia en nuestra conferencia. Queremos conocer tu punto de vista sobre algunos temas específicos. Para iniciar esta ronda de preguntas, escuchamos en tu discurso sobre la revolución industrial. Este punto es sumamente relevante, ya que sobre la nueva generación de industrias basadas en la globalización y digitalización, las personas con discapacidad son potenciales trabajadores. Pero, ¿cómo se garantiza el trabajo decente de las personas con discapacidad en este contexto? ¿Cuáles son las recomendaciones específicas de la OIT para los empleadores en esta materia?
Hola, Carola, Carolina, nuevamente muchas gracias por tenerme en esta importante conferencia y en este panel. Bien, específicamente creo que vale la pena volver a recordar cuáles son los principios y derechos fundamentales que promueve la OIT para todas y todos los trabajadores, incluyendo a las personas con discapacidad. Entonces, ese es un punto de partida esencial para seguir trabajando con los gobiernos y los actores del mundo del trabajo. Y cuando decimos, de nuevo, derechos, principios y derechos fundamentales, nos estamos refiriendo a derechos individuales que pueden tener los trabajadores, como también a los derechos colectivos, ¿no? Y en ese sentido, la no discriminación, la posibilidad de tener un trabajo libremente elegido, que el trabajo no sea forzoso, que tenga un mínimo de condiciones, es algo fundamental. Y por supuesto también permitir la libertad de asociación, para los trabajadores y también para las organizaciones, para las empresas a través de las organizaciones gremiales. Ahora bien, creo que hay un espacio enorme y un camino muy importante para recorrer en darle mayor participación a las personas con discapacidad en ese liderazgo, no solamente a nivel individual, a nivel de respeto de estos principios y derechos fundamentales en su lugar de trabajo y su relación con el cliente, sino también cómo eso se proyecta en las organizaciones más representativas. Y creo que eso es lo que nos va a permitir mover las fronteras de la inclusión en el mundo del trabajo. Hay otras dimensiones que seguramente podemos hablar en las siguientes preguntas y comentarios que me gustaría destacar, pero yo pondría como punto de partida rescatar ese conjunto de principios y derechos fundamentales. Y a partir de eso, trabajar justamente con la cooperación, especialmente de los gremios empresariales, para promover las buenas prácticas que ha estado trabajando la OIT con los distintos actores. En mi presentación mencioné algunas de ellas, cómo mejorar la accesibilidad física y digital, tener en cuenta estos principios de diseño universal y la eliminación de las barreras. Hay un camino para recorrer, hay guías que puede establecer el gobierno, pero hasta que no lleguen al nivel de las empresas y los sectores específicos, va a ser difícil tener una dimensión de cuáles son las barreras y dificultades que tienen las mismas empresas para poder implementarlas. Si te parece, si les parece, Carola, Carolina, hay mucho para hablar a partir de tu pregunta, pero me gustaría terminar acá y estar dispuesto, disponible para otras preguntas. Muchas gracias, Fabio, por tan interesante punto de vista. Y cambiando un poco, una de las cosas que tanto la pandemia por el COVID-19 y la revolución industrial han demostrado es la oportunidad que el trabajo remoto representa para las personas con discapacidad. Sin embargo, que esta nueva industria proporcione un trabajo decente de las personas con discapacidad, el acceso al Internet es esencial. ¿Cómo abordaría el rol de los sectores públicos y privados para promover el acceso universal al Internet en América Latina y el Caribe? Gran tema, sumamente importante y honestamente habíamos avanzado hasta cuando se inició la pandemia en muchas deliberaciones, en muchas propuestas, pero la pandemia ciertamente aceleró la relevancia y la importancia de trabajar mucho más intensamente en los aspectos y las distintas dimensiones que involucra el trabajo a distancia. Ustedes saben, uno podría decir que hay dos tipos de trabajo a distancia y había un marco normativo para que el trabajo a distancia, y hay un convenio de la OIT promovía las condiciones de trabajo para ese tipo de trabajo, pero no incluía los aspectos que tienen que ver con estas nuevas dimensiones, que tiene que ver la tecnología de la información. El teletrabajo está mediado por tecnologías de información y de comunicación que abre enormes
oportunidades para nuevos empleos, nuevas formas de organizar la producción y los servicios, y por supuesto posibilidades de empleo, y especialmente para las personas con discapacidad. Pero a la vez también viene aparejado de nuevos riesgos. En mi presentación había mencionado los riesgos psicosociales, pero también la necesidad de repensar la regulación. Fíjese que muchos países en América Latina avanzaron en este tiempo de pandemia en establecer nuevas leyes para regular el teletrabajo. Chile adoptó una ley justo cuando estaba empezando la pandemia, pero acá en el Cono Sur, por ejemplo, después siguieron Argentina, Paraguay, Uruguay está discutiendo una reglamentación también para el teletrabajo. O sea, grandes avances en el marco regulatorio. Ahora bien, hay que avanzar más en la implementación, y ahí hay enormes desafíos. La mayoría de las leyes establecen que las empresas, los empleadores deben proveer la conexión a internet, los materiales de trabajo para el teletrabajo, tienen que garantizar un derecho a desconexión. Entonces ahí hay un gran desafío de cómo la institución laboral, la inspección del trabajo, va a poder inspeccionar y hacer que velar para que se cumplan estos derechos de los trabajadores y la reglamentación. Y finalmente, el aspecto del rol también del sector público, no solamente regulando y supervisando la implementación del marco de regulación, sino también facilitando la inversión pública y las condiciones para que efectivamente pueda realizarse, y esto sea una oportunidad cierta para los trabajadores con discapacidad. Y eso requiere inversión pública en infraestructura tecnológica, en infraestructura digital, la conectividad a internet. Y en ese caso hay varias propuestas. Por ejemplo, CEPAL ha estado con otras agencias de Naciones Unidas trabajando en una propuesta de tener una canasta básica tecnológica y digital. Y eso hoy para el estado de las artes es costoso. Entonces hay que trabajar en cómo movilizar recursos públicos, fondos públicos, para poder llevar a la práctica esa canasta o esa herramienta tan importante para que pueda ser efectiva la realidad de muchos trabajadores y que el teletrabajo sea efectivamente una oportunidad cierta para ellos. Bueno, eso nos deja claramente varios desafíos para seguir. Bueno, y nos gustaría abordar un tercer tema. Un valor sumamente importante, como tú lo expresaste, es el diálogo social. En esta conferencia tendremos la oportunidad de escuchar tanto autoridades gubernamentales, empresas inclusivas, emprendedores sociales, activistas por los derechos de las personas con discapacidad y sus organizaciones representantes. Pero nos gustaría saber más acerca del trabajo que realiza la OIT con las organizaciones de trabajadores. En América Latina, ¿cómo ha observado la OIT la participación y representación de las personas con discapacidad en este tipo de organizaciones de trabajadores? ¿Cómo debemos los actores sociales fortalecer estos espacios de participación y asegurar que las voces de las personas con discapacidad cognitiva sean escuchadas? Efectivamente, Carola, hay también un enorme desafío tenemos por delante. Hemos avanzado mucho, pero queda un camino, como decía anteriormente, muy largo por recorrer. De nuestra experiencia de trabajo regular que tenemos con las organizaciones sindicales, hemos notado que hay un gran compromiso y un gran entusiasmo en abordar el tema de la inclusión en general, pero particularmente la inclusión de las personas con discapacidad. Ciertamente tenemos que trabajar en dos frentes. Primero, que las organizaciones sindicales asuman como agenda, en sus agendas de trabajo y en sus espacios de diálogo, el tema de la discapacidad más ampliamente. Y para eso, lógicamente, necesitamos trabajar con ellos para que tengan más información, más conocimiento y más fortalezas para poder establecer ese diálogo, que también tiene un espejo en lo que hacemos con las organizaciones gremiales de empleadores. El mismo trabajo que venimos realizando con los sindicatos también lo estamos realizando con las organizaciones gremiales de empleadores, para que puedan confluir con un diálogo
que esté al mismo nivel, con el mismo tipo de información, el mismo conocimiento de las oportunidades y riesgos que tienen distintas formas de organizar el trabajo y que podrían facilitar y permitir una mayor y mejor inclusión de las personas con discapacidad. El otro espacio en el cual tenemos que trabajar intensamente es en ayudar a las organizaciones sindicales y también a las gremiales en que las personas con discapacidad estén en el liderazgo y en los órganos directivos, en los órganos deliberativos de las organizaciones de trabajadores y empleadores. Que, así como también hemos abogado por mucho tiempo para que haya más mujeres que puedan estar representadas en las directivas, también necesitamos que haya una participación más efectiva y visible de las personas con discapacidad. Entonces, en ese sentido, tenemos ahí dos ámbitos importantes: incluir en la agenda del diálogo más visiblemente el tema, y segundo, también permitir que haya posibilidades de liderar y estar en los organismos de representación de los sindicatos, pero también de las organizaciones gremiales empresariales de las personas con discapacidad, porque es la forma que podemos efectivamente asegurarnos que los temas se traten con conocimiento, ¿no? Con la participación de los actores que conocen en directo y conocen de primera mano cuáles son las principales barreras y las oportunidades que generarían las distintas formas de inclusión laboral. Muchas gracias, Fabio, una vez más por ser parte de nuestra conferencia Ciro Project para América Latina y el mundo hispanoparlante 2021. Te deseamos todo el éxito y un excelente día. Muchísimas gracias, Carolina, y felicitaciones por esta iniciativa y el trabajo que hace Ciro Project en la región. Éxitos en el resto de la conferencia. Muchas gracias. Los invitamos a todos entonces a continuar asistiendo a las sesiones programadas para hoy y mañana. A continuación, los invitamos a conectarse al evento en vivo de Impact Transfer, Escala tu Impacto, que se realizará por Zoom y la pueden agendar desde nuestra plataforma. Se trata de una sesión abierta orientada a organizaciones de personas con discapacidad de países iberoamericanos. Tiene como objetivo entregar herramientas concretas y elementos clave para el éxito al momento de hacer crecer su impacto para la inclusión de las personas con discapacidad. Tendrán la oportunidad de escuchar a Loic Van Kutsem, director del programa Impact Transfer de Achoka, la red de emprendimiento social más grande del mundo, emprendedor social y consultor sobre impacto y sostenibilidad Achoka Austria. Y también a Walbura Foklik, directora ejecutiva de Atempo Capito, organización austriaca sin fines de lucro que desarrolla y distribuye servicios y productos para hacer más fácil la vida de las personas con discapacidad. Bueno, una sesión sin duda muy interesante. Luego de ella está la programación específica en cada canal. Ante cualquier necesidad de soporte, tanto técnico como de contenido, en el menú de ayuda de nuestra plataforma podrán guiarlos y resolver sus inquietudes. Les agradecemos su compañía y esperamos que disfruten cada una de las experiencias que se presentan hoy. Muchas gracias. Gracias.